Muy buenas y bienvenidos a 8 Reviews. Hoy encima de la mesa tengo los Hi-Fi Man Ananda. Y en primer lugar tengo que decir que estos auriculares me han sido enviados por Hi-Fi Man, por lo cual estoy muy agradecido que me enviaron tanto estos como la versión Bluetooth para poder reseñarlos. Y no me han solicitado más nada, aparte de una review honesta, pero es siempre bueno tener en cuenta que a mí no me ha costado nada probar estos auriculares. Y antes de empezar, me gustaría decir que esta review puede ser que sea sujeta, digamos, a una pequeña falta de imparcialidad por mi parte. Espero que no sea así, porque yo siempre intento ser lo más imparcial posible, pero los Ananda son unos auriculares que llevo en el radar desde hace ya bastante tiempo, desde que hice la reseña, digamos, de los Sundara, que fue ya hace un par de años, creo. Y los Sundara me gustaron mucho. Y he estado a punto de comprarme los Sundara en muchas ocasiones. Y lo único que me ha frenado de comprarlos, digamos, ha sido el hecho de que los Ananda me llamaban siempre más la atención, al menos sobre papel y en foto. Y ahora que finalmente he tenido la ocasión de probar ambos, digamos, tanto los Sundara como los Ananda, pues yo ya tengo mi decisión. Pero bueno, vamos con la review del producto. Pero que lo que digo es que, igual que tenéis que tener en cuenta el hecho de que no me ha costado nada probarlos en Ananda, también hay que considerar que son unos auriculares que yo quería que me gustaran y esperaba que me gustaran. Así que eso lo dejo a libre interpretación de cada uno y vamos con lo que es la review. Los Ananda no son un modelo nuevo, llevan en venta ya varios años y yo he leído muchas reviews sobre ellos. Normalmente intento no leer las reviews de los productos que no conozco o que conozco poco y que pienso reseñar porque intento limitar un poco mis expectativas del producto antes de escucharlo y dar mi opinión. En este caso, yo ya he visto muchas reseñas positivas y muchas mediciones de estos auriculares, así que no entraba ya en esto, digamos, sin saber dónde me metía. Los Ananda son unos auriculares abiertos, totalmente abiertos, planar magnético, y tienen una impedancia de 25 ohmios y una sensibilidad de 103 decibelios. Eso quiere decir que sobre papel deberían ser unos auriculares bastante fáciles de alimentar. Pero me he encontrado con que a estos auriculares les gusta bastante la potencia para que cobren vida y para que suenen como deben. Dicho esto, yo lo he estado utilizando con amplificadores como el JD Slabs Atom, el Shit Heresy, el Neo IDSD, que hice la review no hace mucho, y todo lo han movido bien. Sí que el Neo IDSD lo he tenido que llevar a unos niveles bastante altos con su salida no balanceada, pero aún así era más que suficiente para mis necesidades personales. En la web hay muchas mediciones de estos auriculares, lo cual te puede dar una idea de lo que puedes esperar de los Ananda. Pero yo voy a dar mis opiniones subjetivas, digamos, o sea que yo voy a decir lo que yo he escuchado de estos auriculares y ya si eso cuadra con el gráfico que acabo de mostrar o no, eso puede ser pura casualidad. En cuanto a presentación, la presentación de los Hi-Fi Man Ananda está a nivel del precio que pagas. Me explico. Aparecen en esta caja. Y esta es una caja preciosa, recubierta de piel, como podéis ver, con el logo de Hi-Fi Man, Ananda, etc. Y dentro de esta caja que se abre, encontramos un manual de usuario, que más que un manual de usuario es un, digamos, un libro bonito, parecido al que venía con la versión Bluetooth, que habla sobre Hi-Fi Man, sobre los auriculares, las especificaciones, etc. También viene la tarjeta de garantía. Y aquí debajo vienen los dos cables que vienen incluidos, digamos. Junto con estos dos cables, que uno está terminado con un 3,5, aquí lo tenemos en 90 grados, y este está acabado con un 6,35, ambos TRS. Y también viene un
adaptador para convertir el pequeño de 90 grados en 635. Voy a dejar los cables fuera un momento porque ahora vamos a hablar de ellos. Pero como veis, es una caja, al menos una presentación, bastante bonita. También hay que tener en consideración que son unos auriculares de 1000 euros. Pero por lo menos vienen en una caja, digamos, de presentación bastante bonita. Lo que yo he echado de menos en esa caja, y eso es porque he tenido la versión Bluetooth, es la funda que tenía los Hi-Fi Man Ananda Bluetooth, la funda para transportarlos. Sé que estos auriculares no son unos auriculares, digamos, portátiles, pero vendría bien alguna funda, por lo menos para guardarlos cuando no estás utilizando, algo un poco más pequeño que la caja. En cuanto a construcción y estética, como siempre, la estética es algo muy personal. Y yo personalmente soy muy fan de esta estética de los Ananda. Digamos que la piel o piel de imitación de aquí arriba, estas rejillas por fuera, esta forma ovalada que se alarga hacia abajo, le da como un toque, digamos, hi-fi industrial, que es algo que a mí me gusta. Personalmente, de la línea de Hi-Fi Man, digamos, lo que más me gustan de estética son los Susbara, pero estos tampoco se quedan muy atrás. Son sencillos, pero son bonitos y son fáciles de reconocer como Hi-Fi Man. En cuanto a la calidad de construcción, pues a mí personalmente no me da la impresión de que tengan problemas en cuanto a montaje, materiales utilizados, etcétera. Pero siendo sincero, los he tenido muy poco tiempo y los he cuidado muy bien. Y yo creo que estos auriculares no están hechos para, digamos, aguantar muchos trotes, no aguanta mucho abuso. Pero en mi experiencia personal con Hi-Fi Man, yo no puedo hablar ni bien ni mal de su construcción. Sé que hay personas que han tenido problemas de construcción o problemas de calidad con Hi-Fi Man. Yo personalmente no lo he tenido, pero tampoco he estado utilizando ningún producto suyo durante mucho tiempo. Así que ahí no puedo entrar. Una cosa que sí sé que es un problema para algunos es el hecho de que las copas no tienen angulación, o sea, no tienen ninguna. Sí que se alargan para arriba, para abajo, que por cierto, a mí estos auriculares con que los saque un punto ya me valen. Si los sacas así, yo no sé quién tiene la cabeza así de grande, pero bueno. Pero sí sé que ese tema de angulación o de giro, digamos, en las copas sí que ha sido un problema para algunos. Para mí personalmente no, porque estos auriculares me vienen muy cómodos, así que personalmente no me puedo quejar, pero como siempre el confort personal es eso, personal. El lado negativo en cuanto a construcción y estética, en mi opinión, son estos cables. Y es que estos cables, pues, utilizan conectores decentes. Utilizan los cables, parece que están bien hechos, funcionan a la perfección, no tienen ningún problema. Pero no son ni bonitos ni agradables al tacto. Esto va recubierto como un tubo de silicona. No sé, me recuerda mucho a un tubo termorretráctil que no se ha retraído lo suficiente. Y los auriculares, no sé si se aprecia, pero tienden a plegarse más que doblarse. Entonces, sí que cumplen su función, no hay duda. Pero hay muchos cables que yo preferiría ver empaquetados, digamos, con unos auriculares de 1000 euros. Pero bueno, vamos con la parte interesante de estos auriculares. Quito esto de en medio. El sonido. A ver, ¿cómo empiezo yo esto sin que parezca yo un vendedor de Hi-Fi Man directamente? Voy a ver si lo puedo poner un poco en contexto. Mientras yo llevo varios años ya probando y experimentando, digamos, en el mundo de los auriculares, mi experiencia con el audio ha sido siempre casi todo basado en sonido en directo o al menos en salas enfocadas al directo, las cuales incluye también, por ejemplo, salas con DJ, no siempre músicos vivo, etcétera, y también algunos estudios.
Esto significa que durante casi toda mi vida los altavoces han sido mi fuente de la música. Toda la música la he escuchado a través de altavoces, uno muy bueno y otro muy malo. Y menos escuchar sistemas de otras personas en sus casas o en otros sitios que tenían, digamos, sistemas buenos, tengo poca experiencia con el audio fuera del directo y de los estudios. Digamos, en el mundo de alta fidelidad, lo que es el hi-fi en casa, yo no tengo mucha experiencia. Y cuando pasa mucho tiempo, digamos, involucrado con algo específico, te acostumbras y eso se convierte en lo que reconoces como normal. O sea, si te pasas 20 años escuchando el perfil del Sennheiser HD600, después de eso todo lo demás va a sonar extraño. Da igual que sea mejor o peor, simplemente va a sonar raro porque no es lo que estás acostumbrado. Y estos años en esa zona específica, digamos, en ese tipo específico de audio, a mí me ha llevado a ser, a amar, digamos, el sonido limpio y el sonido detallado. No soy fan de los graves exagerados, a no ser que la canción lo necesite, y no siempre soy fan del sonido cálido, aunque sí hay veces que prefiero un perfil más cálido para relajarme. Y durante estos años yo he llegado a ser un gran fan del sonido de los Genelec y del Mayer Sound, que ambos son unos altavoces, unos monitores de estudio, otros altavoces para el directo, pero ambos son unos altavoces muy limpios. Y aunque hay otras marcas en mi lista de preferidos, estos altavoces no son los más caros, tampoco son baratos. Y hay un montón de altavoces de alta fidelidad o incluso altavoces de directo que sean mucho más caros, incluso añadiéndole otro dígito al precio o incluso dos a veces. No tengo duda de que esos altavoces sean mejores o que sean peores, no lo sé. Pero lo que yo le puedo sacar a los Mayer Sound y a los Genelec, para mí personalmente es suficiente para que yo sea feliz. Supongo que esto podría decir que son mi endgame, o sea, fin del juego. Esos altavoces son, digamos, sí, a lo que más pueda buscar. Pero también creo que ese término de endgame, digamos, es algo que no existe cuando eres alguien a quien le gusta siempre estar probando cosas nuevas y pasando por probar cosas diferentes. Y no solo porque sean el endgame, digamos. En cuanto a sonido, claro está, pues no son aptos para todas las situaciones. Así que todo ese rollo lo he soltado seguramente para poner en contexto lo que voy a decir. Y es que los Ananda, digamos, son mi Genelec o mi Mayer Sound de los auriculares. Yo ya dije al principio que esta reseña puede ser que tenga una falta de parcialidad por mi parte. Pero es que desde el primer momento en que yo empecé a escuchar los Ananda, a mí ya me tenían en el bolsillo. Yo ya sabía que quería estos auriculares. Pero bueno, ya vale de cháchara, de enrollarme y del chorreo, digamos. Y voy a intentar separar esta review en secciones como hago siempre. Empezando desde lo más bajo, los subgraves están mucho más presentes de lo que yo me esperaba. Si se miran las mediciones, yo esperaba que la caída en subgrave fuera bastante notable, pero la verdad es que no lo es, o al menos no lo es con la música que no necesita esos 30 Hz exagerados. Por ejemplo, de mi lista de canciones de prueba, que por cierto, dejaré un enlace en la descripción a mi lista de canciones de prueba, que no suelo dejarlo, se me olvida siempre, pero voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo. Pues de mi lista de canciones de prueba, las canciones que enfocan sus notas más graves son entre los 40 y 50 Hz, como puede ser Body of Friend de Billie Eilish o I Think You're Freaky de Antwoord, pues tienen suficiente grave, en mi opinión, claro está, pero tienen suficiente grave. Sin embargo, las canciones que tienen los golpes más bajos y están entre los 30 y 40 Hz, pues ahí sí que muestran un poco esa caída en presencia. Siendo No Mercy una canción que utilizo mucho para dar ejemplo, ¿no? Dejando esas regiones más bajas, el resto de los graves suenan geniales. Como he dicho en otras ocasiones,
Yo soy bajista y como bajista mi atención se enfoca automáticamente en los graves altos y los medios bajos. Y los Ananda presenta esa frecuencia con un equilibrio genial y suficiente detalle para poder enfocarnos en el instrumento que queramos dentro de ese rango. Hay una infinidad de canciones que podría nombrar, que he escuchado con estos auriculares y que me han encantado en esas regiones. Y cuando llegamos a los medios graves, digamos a los medios más bajos, que probablemente es la parte más importante para mí en ese rango, en mi opinión la transición entre graves y medios es perfecta. Obviamente, de nuevo, esta es mi opinión. Los instrumentos, sean eléctricos, sean acústicos, tienen una calidez y un cuerpo maravilloso, pero no llegan a convertir el sonido general en cálido. A veces, cuando estoy pasando por mi lista de canciones de prueba, hay algo a lo mejor que resalta y que me hace escucharlo una y otra vez, simplemente para enfocarme un poco en esos detalles. Y eso ha sucedido muchas veces con los Ananda. Como por ejemplo la introducción de la canción All Your Love Turned to Passion de Saraka. El cuerpo y la calidez de la guitarra es genial, pero esa calidez no afecta el reverb y la tonalidad general, digamos, de la intro. Consiguen que sean cálidos esos instrumentos, o esa guitarra, mejor dicho, pero no afecta al resto. Pasando por el centro de los medios, no hay ninguna caída, no hay nada que se coloque en segunda fila, digamos. Y mientras que eso puede ser molesto en algunos auriculares, los Ananda pues mantienen la calma y no te dan la sensación de que te están lanzando esos medios a la cara. Las voces, por ejemplo, son suaves, pero a la misma vez no les falta detalle en ningún momento. Escuchando canciones a capela con muchas voces, te permite fijarte en pequeños detalles de cada voz individual, incluso cuando esas voces se están armonizando entre sí. Canciones como Down to the River to Play de Prey, perdón, de Alison Krauss o These Bones son impresionantes. Te deja individualizar cada voz fácilmente. De hecho, he pasado tiempo también escuchando, digamos, coros, tipo coros de iglesia, pero no siempre de iglesia, en las que hay muchas voces y el detalle y la distinción entre cada voz es una experiencia bastante memorable. Los medios altos están igual de presentes que el resto de los medios y en este caso no existe esa caída justo detrás de los 3 kHz como existen tantos otros auriculares. Normalmente, si los 3 kHz son seguidos de otro pico o no hay ninguna caída, aunque sea leve, me dejan con la impresión de que son bruscos. Por ejemplo, eso fue el caso con los Ananda Bluetooth. Me daba la impresión de que eran bruscos en esa frecuencia. En este caso, aunque el gráfico muestra que los Ananda no caen detrás de los 3K, solamente tienen una suave bajada, digamos, con una leve caída sobre los 5 kHz. A mí no me dan la sensación de ser para nada bruscos. Y cuando subimos a las frecuencias más altas, pues las cosas tampoco se tuercen. La sibilancia no es un problema, aunque son unos auriculares muy claros y muy detallados y muy limpios. La sibilancia no es un problema, pero si la canción o la grabación es sibilante, los Ananda no lo esconden. Eso hay que tenerlo claro. Pero no son unos auriculares que me moleste la sibilancia, ni mucho menos. Digamos de mis canciones habituales para probar sibilancia, que lo he nombrado muchas veces, de estos auriculares se pueden escuchar perfectamente y no te da en ningún momento la sensación de que la sibilancia esté más presente de lo debido, ni tampoco menos presente de lo debido. Simplemente está ahí como en la grabación. Por lo menos hasta donde llega mi rango de audición, en ningún momento se vuelven molestos. Y es que el aire y el brillo y todas esas cosas que se encuentran ahí arriba, no tengo absolutamente ninguna queja, lo cual es bastante raro para mí porque muchas veces me quedo con ganas de un poquito más de respiro.
Y durante toda esta frecuencia, los detalles, la velocidad, la dinámica, los auriculares no decepcionan en ninguna frecuencia en cuanto a eso. Y es que da igual la música que le lanza a estos auriculares. A mí me responden con un toma, aquí lo tienes, siguiente. Incluso en los subgraves, llegando tan abajo como los 30 hercios, que he dicho que hay un poco de bajada de presencia, pero ni siquiera los 30 hercios los Ananda no sufren. Incluso igualizándolos y dándoles una subida en esas frecuencias, tampoco sufren, hacen su trabajo y punto. Y esa es otra cosa que hay que mencionar, la ecualización. Y es que hay muchas veces en las que la ecualización puede solucionar un problema con auriculares. Pero es que en el caso de los Ananda no hace falta solucionarlos. O sea, te puedes olvidar de los auriculares y arreglar directamente la música. O sea, no me refiero a que estos con ecualización te pueden arreglar una canción mal grabada. Es más, si la grabación es mala, esto te lo empeoran. Pero sí que se adaptan muy bien a la ecualización y te permiten que les des unos pequeños retoques que pueden hacer que una canción que esté bien grabada, que no sea de tu agrado, digamos, pueda llegar a serlo y sin preocuparte por la pérdida de detalles. Si quieres un poco más de calidez, se lo puedes dar. Si quieres cualquier cosa, le puedes dar retoques a la música y no a, digamos, a cambio de perder nada. Y en cuanto a sonido, pues lo último que mencionar sería la anchura de escena y la colocación de imágenes dentro de esa anchura. Como era el caso con los Ananda BT, los Bluetooth, los Ananda BT, pues estos son unos auriculares muy anchos. No son íntimos para nada. Tienen una anchura de sobra. Pero no son tan anchos como el modelo Bluetooth, o al menos a mí no me dan la impresión de ser demasiado anchos, como era el caso a veces en algunas canciones con la versión Bluetooth. Pero es siempre, digamos, una experiencia de primera o segunda fila, digamos, en la parte de adelante, cerca del escenario, donde tienes los altavoces muy, muy hacia los lados, digamos. O sea, si estamos delante de un escenario, cuanto más hacia atrás nos echamos, pues mejor nos llega el punto, digamos. Cuanto más hacia adelante, pues más apertura tenemos entre el efecto estéreo izquierda y derecha. Pues estos son unos auriculares que son, digamos, de las primeras filas. Y dentro de esa escena, pues la colocación de imágenes está muy bien definida. Tanto colocación como lo que yo diría capas, lo que yo denominaría capas. O sea, es fácil localizar la posición de los instrumentos, y estamos hablando de localizarlos al punto, no que te den una sensación aproximada donde está, no. Localizar esto aquí, esto aquí, esto aquí. Pero a la misma vez que te colocan los instrumentos hacia la izquierda o hacia la derecha, también es fácil enfocarse, digamos, en instrumentos que están como detrás de otros, o sea, que te dan como capas también de instrumentos. Entonces, en cuanto a posición de instrumentos y sonidos dentro de ese espacio, cumplen muy bien. Siempre que te guste, digamos, una anchura bastante amplia, dentro de esa anchura lo hacen genial. Y voy a ir concluyendo. Creo que llegado a este punto ya he dejado claro que soy muy fan de los Hi-Fi Man Ananda. Y haciendo referencia a lo que he dicho antes de que son mis Meyer Sound, digamos, de los auriculares, no tengo duda de que haya otros auriculares que sean sobresalientes en puntos específicos, o que simplemente sean mejores o un poco mejores que los Ananda. Pero conforme vamos subiendo el precio, las diferencias son cada vez menos y las preferencias personales cada vez son más importantes. Y es que mi viaje planar magnético empezó con los Sundara, como dije, hace un par de años, los cuales me gustaron mucho y siguen siendo una recomendación muy, muy alta, digamos, para los que buscan unos auriculares por debajo de los 500 euros. Pero encuentro que los Ananda
lo llevan un pasito más allá. Y ese pasito más que lo llevan, para mí es suficiente para que yo no siente que falte nada. Al menos en las situaciones en las que utilizaría los Ananda. Y digo las situaciones en las que los utilizaría porque no son unos auriculares que han sido diseñados para todas las situaciones, o al menos yo no los veo así. Son unos auriculares muy grandes, unos auriculares muy abiertos, son auriculares bastante delicados, no se han fabricado para portabilidad, ni se han fabricado para utilizarlos en lugares con sonido ambiente o con mucho ruido. Por ejemplo, yo vivo en un piso con un niño pequeño y eso significa que durante el día o en cualquier momento que mi hijo esté despierto, sea de día o de noche, yo no puedo disfrutar de la calidad de estos auriculares como lo puedo hacer en una sesión dedicada de escucha en un lugar tranquilo, digamos. Yo personalmente no comparto oficina, pero cualquiera que lo haga tendría que buscarse otra solución o unos compañeros muy comprensivos, porque incluso a niveles muy bajos se oyen bastante por fuera, y es que son prácticamente transparentes, casi que sale por fuera lo que sale por dentro. Y por eso también, por ejemplo, se descarta el transporte público o viajar con ellos. Bueno, se descarta. Podrías llevarlos, pero los ruidos a tu alrededor te van a molestar y tú vas a molestar a lo que tienes a tu alrededor. Así que mi situación personal para disfrutar de los Ananda tiene que ser en casa, cuando pueda sentarme en un lugar callado, un lugar silencioso y perderme en la música y enfocarme en esos detalles. Y también hay veces cuando yo prefiero un perfil más cálido o algo más enfocado a los graves o diferentes perfiles de sonido. Eso siempre depende de mi estado de ánimo. Pero los Ananda yo los veo como una parte muy importante de mi sistema de auriculares. Son los auriculares que me aportan mucho que no me aportan otros auriculares que tengo. Y al principio dije también que estos podrían ser o considerarse endgame, o sea, fin de juego, como he dicho. Pero es que el endgame es algo que depende de cada persona. Y para mí, endgame significa que has encontrado algo que no necesitas mejorar. Y en mi caso, los detalles, la definición, el sonido del Sananda son suficientes para que yo no tenga que buscar nada mejor. Pero eso es algo personal y solo relevante a mí. Y tampoco significa que no vaya a seguir buscando de todas maneras, porque me gustan probar auriculares, me gusta probar cosas diferentes y seguiría así. Pero lo que yo consigo de estos auriculares es suficiente para que yo no tenga que ir en busca de más. Aunque también digo que yo personalmente no los tendría como únicos auriculares. Tendría que tener otras alternativas para otros estados de ánimo y otras situaciones que no sean la escucha detallada de música. Bueno, voy a ir cortando porque yo creo que esta review se ha alargado más de la cuenta, como siempre es el caso cuando me gusta algo. Y no puedo decir más nada. Yo creo que quizás estoy tan, digamos, tan contentos o hablo también de ellos ahora mismo porque es como estar, digamos, en una luna de miel. Cuando estás en la luna de miel todo es nuevo, todo es bonito, todo es genial, estás muy enamorado. Y yo solo espero que esa luna de miel, digamos, cuando termine la luna de miel, se convierta en un matrimonio largo y feliz. O sea, tengo la intención de tener los Ananda en mi colección de auriculares y, como he dicho, no quiere decir que no vaya a probar otras cosas, pero no siento la necesidad en cuanto a detalle, definición, etcétera, de estar buscando esa meta. Y bueno, yo creo que eso es todo por hoy y ya me he enrollado bastante. Dejaré el enlace en la descripción del vídeo a la review escrita, tanto en inglés como en español, como siempre. La información para seguirnos en Twitter, en Instagram. Y también dejaré el enlace de las canciones de prueba, como he dicho. Y
Por hoy, eso es todo. Ale, hasta luego.